Te cuento que estamos aquí en el salón de fiestas del predio de la Sociedad Rural de la ciudad de Río Cuarto. Y estamos terminando agosto. Probablemente otro año estaríamos hablando de los resultados del balance de una nueva edición de la muestra de la Sociedad Rural de la ciudad de Río Cuarto, sin lugar a dudas una de las más importantes que se desarrolla en el país. Pero no ha sido así. De más está decirlo los motivos. Vean ustedes que este lugar donde en otras oportunidades se han colocado una serie de stands, ahora tenemos estas camas. ¿Por qué? Porque esto es uno de los centros de aislamiento dispuestos en la ciudad de Río Cuarto. Y vamos a dialogar con Ernesto, vamos a dialogar con Heraldo para que ellos nos cuenten cómo se ha dispuesto finalmente este lugar. Lugar que habíamos mostrado hace ya algún tiempo, pero que ha sufrido algunas leves modificaciones. Ernesto Monchietti, buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en vuestra casa. Y bueno, ¿cuántas son las camas que se han dispuesto aquí en este, el Salón de Fiesta de la Sociedad Rural, como centro de aislamiento? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En un principio son 80 camas que se pueden llegar a sumar hasta 120. Y bueno, es un poco lo que decidió el COE y con algunas modificaciones en la estructura que primero tenía, ¿no? ¿Qué tipo de modificaciones han desarrollado? Trataron de hacer boxes con 6 camas, que si bien de este lado no se ven, se ven del otro lado de los paneles. Y bueno, y ver si en algún momento es necesario usar el centro de aislamiento. ¿Hasta aquí nunca se utilizó? Nunca se utilizó, es solamente lo que se ha hecho, lo que la Rural brindó a la comunidad. Solamente hay un convenio firmado para ver si esto en algún momento se usa. Desde ya sin rédito para la institución, ni mucho menos. Lo único que la institución trató de hacer es brindar lo que tiene para la comunidad. Ernesto, algunas versiones por allí, algunos rumores, hablan de que la Rural estaría cobrando por ceder este espacio a la municipalidad, al COE, para mantenerlo como centro de aislamiento. ¿Es así o no? No, para nada. La institución, lo único que va a tener que pagar el COE es solamente los gastos a partir de que se use. Hoy por hoy, la institución se hizo cargo de toda la infraestructura que se ha hecho hasta ahora y junto con el COE y con los diferentes gobiernos hemos trabajado, siempre trabajando en conjunto con ellos, como siempre lo valoramos, ¿no? Heraldo Molleta, buenas tardes. ¿Este espacio ha sido acondicionado de acuerdo a lo que les ha impartido el COE o de acuerdo a las posibilidades que ustedes tenían desde la Rural? Hola, buenas tardes. No, desde el momento que la Rural puso a disposición las instalaciones, siempre se trabajó con gente que conoce del tema y bueno, fueron diagramando en un primer momento 2 espacios. Hoy, bueno, hay los boxes y este espacio que están viendo. Así que siempre se fue haciendo con la gente que conoce del tema. ¿Qué saben ustedes respecto del personal que tal vez se podría llegar a afectar en este lugar en caso de que el mismo se tuviera que utilizar? Bueno, en realidad nosotros, como dijo Ernesto, la función nuestra fue colaborar con todo lo que nos han pedido. Ya en la parte de salud y en la parte de quienes estarían atendiendo a los posibles pacientes, realmente no lo sabemos nosotros. ¿Ha tenido también que realizar algunas modificaciones en cuanto a los sanitarios, por ejemplo, para disponer de duchas, entre otros elementos? Sí, se agregaron porque el salón, bueno, cuenta con la batería de baños correspondientes a un salón de eventos, pero sí no contaba con las duchas y bueno, eso sí, la Rural a través del aporte que habían hecho en su momento socios para estas contingencias, se lograron hacer junto con empresas que son amigas de la casa. Se logró hacer una batería de duchas para tener también ese servicio. ¿Y qué hay respecto del lugar para preparar los alimentos? Bueno, se ha puesto a disposición también el comedor, el tradicional comedor de la institución, que tiene sus cocinas y todo lo necesario para preparar comidas. Así que bueno, está toda la institución, toda la nave central de la institución a disposición para cuando se necesite, que ojalá no sea así, ¿no?
Ernesto, en caso de requerir el uso de estas instalaciones, ¿habría personal de la rural afectado para realizar tareas aquí o no? No van a estar afectados. Realmente creemos que tiene que buscarlo el COE o los gobiernos, tanto municipal, provincial, de qué manera manejarlo de la mejor forma posible. Nosotros no estamos capacitados para eso. Sí, a disposición. Como decíamos recién, la entidad completa está a disposición de la ciudad. Heraldo, por lo que ustedes saben, por lo menos en el sur de la provincia de Córdoba, un lugar que disponga de esta cantidad de camas y cómo realmente se ha preparado este espacio? La verdad es que no tenemos un conocimiento acabado de ello. Sí, en la ciudad de Río Cuarto sabemos que la universidad tiene preparado un espacio muy importante también. Y los distintos pueblos, creo que Higueras también tenía un centro de aislamiento. No sé si de las dimensiones de este o con un predio tan grande. De todas maneras, bueno, nosotros tenemos esa suerte de tenerlo y poder ponerlo a disposición. Ojalá otros puedan hacer lo mismo, ¿no?